Bienvenido a Mujeres del 2000, aquí estamos muy contentos de poderles recibir en esta casa. Sí, esta casa que tiene 23 años, ya bastante añitos de estar en su compañía. Y bendito sea Dios, nos sigue dando fuerzas para continuar acá en este proyecto que inició en el seno de una familia costarricense para todas las familias costarricenses. Y no solamente por la parte de producción, sino también de cada uno de los representantes de familias que vienen acá como colaboradores, como panelistas, a ofrecerles sus conocimientos. Así que somos muchas familias trabajando unidas, más la parte de producción, más la parte de nuestro querido canal, y así cada uno, todos unidos para trabajar para usted. Que nos dé esta oportunidad de poder hacer algo que nos encanta hacer, televisión que forma y que le capacita a usted, aprovechando que estamos en un medio audiovisual. Y para empezar, estamos con clases de pintura con el profesor Daly, quien nos enseña cómo hacer un proyecto siempre a partir de plantillas. Así que pongan atención. Bienvenidos nuevamente a este su programa Mujeres del 2000. Hoy venimos con un proyecto nuevo. Vamos a pintar una ranita sobre una hoja, pero la vamos a hacer en yute. Esta vez vamos a utilizar lo que son las plantillas o lo que son los moldes para hacerlo. De esta manera, entonces, lo que hacemos es iniciar con la plantilla de la rana, que es la figura principal de esa obra que estamos haciendo. Le vamos a colocar por el lado de atrás masking, de manera tal que pueda colocar la planilla en el centro, ya sea del yute, que es lo que estamos utilizando aquí, o si lo quieren hacer en un lienzo o una canva, igualmente lo pueden hacer. Una vez que esté colocada lo que es la rana, que ahí tenemos la figura de la ranita, en la obra también tenemos un pequeño hueco que sale de esa hoja. Entonces también tenemos un molde para ese huequito que tenemos ahí. Eso lo vamos a colocar encima de la rana. Vamos a tapar por completo esa rana, dejando ciertas partecitas aquí, lo que es las patitas. Y una vez que esté ya puesta lo que es las dos plantillas, vamos a coger lo que es la hoja, que hicimos también una plantilla, y de igual manera lo vamos a colocar encima. Pero esta vez no lo vamos a poner con masking. ¿Por qué? Porque lo que ocupamos es dónde va la silueta de esa hoja, y para eso vamos a ponerle color del pilot alrededor de la hoja, a marcarlo con un pilot. En este caso es un pilot porque estoy con yute. Si lo hacen en canva o en lienzo, lo pueden hacer con un lápiz, ¿verdad? Entonces, una vez que esté colocado la hoja, la despegan nuevamente, o sea, no la van a dejar ahí. Y vamos a trabajar con la parte del centro de ese yute. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, aquí ya avanzamos un poco con este lienzo, perdón, este yute que está acá. Es el mismo procedimiento. Y lo que hicimos es ponerle pintura alrededor de esa hoja, pintura verde. Pueden utilizar distintos colores. Aquí utilicé un verde claro, un verde hooker, un turquesa. Ustedes pueden utilizar el color que ustedes deseen, ¿verdad? Ok, ya tenemos el verde alrededor de esas dos plantillas. Y ahora sí, volvemos a colocar con masking. Ahora sí, esta vez con masking detrás de la hoja. Y la posicionamos en el lugar que ustedes deseen hacerlo. Tapamos esas dos moldes de abajo, ¿verdad? Con la hoja. Entonces, ahora sí, vamos al arte, ¿verdad? Vamos a la pintura. Vamos a cambiar aquí de molde y seguir trabajando en esta otra yute. Recuerde que este es un material donde absorbe mucha pintura, pero si ustedes quieren, les recuerdo, trabajarlo en lienzo, de igual manera lo pueden hacer. Una vez que esté colocada lo que es la hoja, en este caso de plástico, lo pueden trabajar en cartulina, comenzamos a ponerle alrededor de la hoja, no importa que toque la parte de la hoja con pintura negra, ¿verdad? Alrededor de ella vamos a colocarle pintura negra. La idea es esa, que se vaya metiendo en esas partecitas que tiene la silueta de ese molde que estamos utilizando. Les recuerdo que si ustedes quieren, a todos los televidentes,
adquirir este producto, ya sea en lienzo, que es lo que estoy promocionando ahorita, yo doy el lienzo a un precio muy razonable y aparte de eso, les regalo, si dicen que lo vieron en este programa, lo que son estas plantillas que estamos utilizando. Las tres plantillas son gratuitas, ¿ok? Simplemente compran el lienzo, yo se los hago llegar a cualquier parte del país, ya sea por medio de este correo nacional o por medio de encomienda, eso sí, utilizando siempre lo que es el correo nacional para lo que es las encomiendas. O sea, cualquier sucursal del correo a cualquier parte del país se le puede llegar este tipo de materiales para que ustedes trabajen lo que es este arte, ¿verdad? Mientras continúo aquí con la pintura negra alrededor de la hoja, también les recuerdo que estamos impartiendo seminarios ya en la zona de Guanacaste, en el lugar de las juntas de Avangares, y hay un proyecto nuevo que va a empezar también los días martes en Lourdes, también de este cantón de Avangares. Lunes en las juntas, martes en Avangares, perdón, en Lourdes de Avangares. Y los que quieren ya practicar en los talleres tradicionales, estamos ubicados en Santa Bárbara de Heredia y en Carrillos Bajo de Alajuela. Bueno, de esta forma ya terminamos lo que es la parte de la hoja. Noten, es algo sumamente sencillo utilizando estos moldes, ¿verdad? Cualquier persona pueden hacer este tipo de arte. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Una vez que estamos pintando lo que pintamos todo lo que es el alrededor de la hoja con negro, desplegamos nuevamente ese molde y de esa forma ya tenemos lo que es la hoja, ¿verdad? Lo que es formada, lo que es la hoja. Vea qué fácil, qué forma más fácil de que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? También tenemos aquí, vamos a despegar la segunda plantilla que colocamos, que fue el hueco de esa hoja. ¿Para qué lo vamos a despegar? Para darle con el mismo color negro, aprovechar que estamos trabajando con el negro, color negro, ¿verdad? Perdón. Y vamos a pintar esa partecita que quedó, ¿verdad? De igual manera les digo, no importa si tocan esa plantilla, la idea más bien es que se metan hasta el último centímetro que está ahí entre esos moldes, ¿verdad? Para que se vea esa profundidad de esta obra de la ranita que estamos haciendo por acá, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos ya la pintura negra colocada en el huequito, que ya hicimos prácticamente el huequito donde está saliendo esa rana, y vamos a hacer lo mismo, vamos a despegar la primer plantilla que colocamos, que fue precisamente de la ranita que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces ya tenemos la figura de la ranita. Vea qué forma más sencilla de trabajar. Esto es en yute, pero de igual manera lo podemos hacer en canvas. Una vez que tenemos la hoja, podemos coger un color aún más claro. Vamos a utilizar este verde light que tenemos por aquí para delinear un poco lo que es la hoja. Mojamos un poco el pincel. Les recuerdo que si están trabajando en yute, utilicen pinceles duros, ¿verdad? No es lo mismo que trabajar en lienzos. Esto requiere unos pinceles más duros que para lienzo, ¿verdad? Entonces, con el verde light, vamos a delinear cada una de las partes que se ven de frente, ¿verdad? En la parte de atrás no vamos a pintarlo no le vamos a meter luces. Esto es lo que llamamos las luces de la hoja, ¿verdad? Sino a la parte que ustedes ven de frente de esa hoja, ¿verdad? Con verde light delineamos cada una de esas partecitas. Aquí cambiamos lo que es la línea. La estamos viendo ya al otro lado de la hoja. Estas hojas que son tan comunes en este lugar de Costa Rica, la que llamamos aquí con el nombre de mano tigre, ¿verdad? Estas son las famosas mano tigres que ustedes ven por todas partes que vayan aquí a nuestro país, ¿verdad? Bueno, ya tenemos delineado lo que es la parte de la hoja. Vamos a utilizar nuevamente un pincel más pequeño y con el color negro para darle pequeños círculos. Porque resulta que la mano de tigre tiene pequeños huequitos
dentro de esas hojas, ¿verdad? Entonces, con el pincel más pequeño, le vamos a dar ciertas partes, huequitos, dentro de la hoja, ¿verdad? De igual manera, volvemos a limpiar el pincel y colocamos el pincel, la pintura verde en la misma línea de esos huequitos que acabamos de hacer. Bueno, de esta manera ya finalizamos lo que es el proyecto con la hoja y la próxima vez vamos a trabajar ya con lo que es la ranita que está metida en esta hoja. Así que les agradezco una vez más por permitirme estar con ustedes en este su programa Mujeres del 2000 y hasta la próxima. Encantada de estar por acá una vez más brindándoles consejos sobre salud auditiva. El día de hoy me acompaña la audióloga Charon Sancho y vamos a empezar dándoles un poquito de consejos sobre lo que debemos hacer para mantener siempre esos oídos sanos. El primer consejito que les vamos a brindar es siempre evitar meternos o introducirnos objetos extraños dentro de nuestras orejas. Es muy común, muy típico que los hombres, más que todo las mujeres, que utilizamos prensillas de cabello, meternos esas prensitas dentro de los oídos porque nos pican mucho. Entonces siempre, ya sea la llave, las prensitas o cualquier cosa fina que tengamos, la utilizamos para esto. Entonces sí es importante que, aparte de conocer nuestro cuerpo, saber que esto nos puede provocar lesiones físicas a nivel del conducto auditivo y a nivel del tímpano, porque no tenemos una medición de qué tan largo o qué tan corto tenemos ese tímpano, todo lo tenemos, o ese conducto, todo lo tenemos diferente. Entonces es importante no introducirse absolutamente nada de esto. Aparte de que tocar un punto importante también, el hecho de que la higiene, ¿verdad? Esas llaves siempre están sucias, siempre las ponemos en todo lugar, las prensas pues obviamente las utilizamos en el cabello, las ponemos en cualquier lugar. Entonces cualquier tipo de objeto extraño, dígase esto, o los aplicadores que son muy famosos, ¿verdad? También lo que nos causan son lesiones o nos pueden causar lesiones a nivel del tímpano o dentro de las estructuras del oído externo. Entonces, Charon, ¿cuál otro tipo de consejo le podemos dar a los televidentes? Realizarnos una audiometría mínimo una vez al año, ¿verdad? Para tener ahí cuidado con la audición, estar pendientes de nosotros, ¿verdad? Hay que cuidarnos bastante. Uh-huh. Alguna otra puede ser consultar, ¿verdad? Si llega el caso de que haya así como una pérdida muy abrupta, consultar al médico para saber, ¿verdad? Que no hay algún daño que muy malo o muy feillo ahí que nos pueda estar afectando. Uh-huh. Claro, eso es más que todo cuando es abrupto, ¿verdad? Uh-huh. Cuando sentimos un cambio abrupto de que hoy amanecí con una pérdida auditiva importante, necesito entonces inmediatamente consultar. Entre más rápido se consulte, más rápido atacamos el problema y más rápido rehabilitamos en todo caso. O el médico puede actuar más rápido. Si nos esperamos, ya puede que tengamos una pérdida auditiva ya sentada, una pérdida auditiva un poquito ya no con tantas opciones. Y entonces, por favor, si tenemos una pérdida auditiva súbita o una pérdida auditiva de momento, entonces consultar inmediatamente. No esperarse ni dar chance. Otro consejo que es importantísimo es no automedicarse. A veces sentimos algún tipo de síntoma con respecto a un resfrío, un catarro o algo, ¿verdad? Y nosotros mismos, mira, que tómate esto, que a mí me funcionó, que la vecina que toma. Entonces, sí es importante no automedicarnos. Ciertos medicamentos pueden ser ototóxicos o medicamentos que nos pueden provocar una pérdida auditiva ya permanente. Y eso hay que evitarlo en todo sentido. Otro también que es muy importante son los tapones de cerumen. Hay personas que producen extremadamente demasiada cera o demasiado cerumen y hay personas que no producen absolutamente nada. Entonces, simplemente como no conocemos el caso o si ya lo conocemos, nada más estar pendientes de esa cera, no estarla quitando, esa cera está ahí por algo, tiene una función, lo que hace obviamente es proteger las estructuras anatómicas del oído y sí es importante que esté ahí por algo. Las personas que no producen cera, pues no pasa nada, ¿verdad? Simplemente pues les va a picar un poquito, se les va a resecar un poquito más la oreja o el conducto, pero en realidad no pasa nada si no producen. Ahora, van a estar más expuestos al hecho de que puedan tomar o tener más, una bacteria o un hongo, son más fáciles de
porque no tienen esa protección que es el cerumen, ¿verdad? Pero la persona, por ejemplo, con el extremo opuesto, que es el exceso de cerumen, entonces sí es importante no tocárselo, no estarse metiendo nada, porque evidentemente no vamos a sacar nada, vamos a introducir todavía más el cerumen y vamos a poder, o podemos lesionar lo que es el tímpano o alguna estructura del oído externo. El famosísimo o evitar los remedios caseros, ¿verdad? Hay personas, y hemos visto, personas que tienen costumbres familiares, ¿verdad? Que mi abuelita me lo hacía, que mi mamá, entonces por ende, y vemos que con el pasar del tiempo, obviamente van a empezar a presentar pérdidas auditivas y ya sabemos relacionadas a este tipo de remedios. Entonces, no utilizar remedios caseros. Si tenemos algún tipo de síntoma, sea el que sea, sí es importante consultar inmediatamente. ¿Qué otro consejo podemos darles? Sí, para terminar, ¿verdad? Es muy normal, común ahora actualmente, la tecnología ha avanzado tanto, usar audífonos, ¿verdad? Que reproductores, que celulares, que todo, ¿verdad? Entonces, no hay que usarlos constantemente, y si los vamos a utilizar, hay que utilizarlo como un cuarto de volumen, ¿verdad? Cierta cantidad de horas. Y si nos gusta muchísimo, ¿verdad? Darlo todo volumen, no para sobrepasarnos de la hora, ¿verdad? Porque eso nos está dañando a nosotros y, ¿verdad? Hay que cuidarnos bastante. Y puede ser permanente, claro. Uh-huh. Bueno, en realidad con eso también es importante las personas que trabajan expuesto a ruido, uh-huh. ¿verdad? Son personas que necesitan una protección auditiva adecuada y después de ciertas horas de exposición, entonces es importante trabajar con esa protección auditiva. Bueno, siempre hay mucho que hablar, hay mucho que sacar de este tema, ¿verdad? La salud auditiva es interminable, entonces aprovechen la tecnología, aprovechemos que tenemos toda la información a mano, consulten apenas puedan, si tienen o conocen, o cuando debemos consultar en estos casos, es cuando, bueno, conocemos a una persona que tiene problemas auditivos, yo sospecho que tengo problemas auditivos, trabajo expuesto al ruido, trabajé expuesto al ruido, ¿verdad? Entonces, si no se ha realizado nunca una audiometría, es importante que se la haga lo más antes posible. ¿Para qué? Para detectar un problema auditivo y rehabilitarlo a tiempo, siempre a tiempo, ¿verdad? La medicina debe ser siempre, o la salud debe ser siempre preventiva, ¿verdad? Encantada de estar una vez más con ustedes por acá. Ojalá que esos consejos les haya servido muchísimo y seguimos más con más del programa Mujeres del 2000. Qué bueno que puede estar con nosotros en este momento disfrutando de Mujeres del 2000. Y yo quiero recordarle nuestra página web, donde hay enlace directo con todas nuestras redes sociales y también con nuestro canal de YouTube. Si usted por A o por B no nos puede acompañar a las 10 de la mañana ni a las 2 de la tarde, nuestro canal de YouTube es la opción en la que usted va a poder consultar 24/7 en el momento que más cómodo le quede, o bien porque simple y sencillamente quiere repasar alguna lección. Recuerde, mujeresdel2000.tv es nuestro sitio web, otro rinconcito, es otra extensión de nuestro programa a su servicio. Ahorita nosotros nos vamos a trabajar en compañía de la profesora Maureen. Ella nos va a realizar en FON un proyecto, vean ustedes qué bonito, y usted va a aprenderlo a hacer muy fácil y muy práctico con la profe que aquí está ya, así que les dejo con ella. Muchas gracias, Maureen. Encantada de estar con ustedes de nuevo en sus hogares. Vean qué hermoso proyecto les traigo para trabajar el día de hoy. Es esta hermosa hueverita que forma parte de un set de cocina que vamos a estar trabajando acá, por supuesto, en su programa Mujeres del 2000. Ella viene trabajada en FON y le hemos aplicado unas técnicas de pintura que ya hemos trabajado anteriormente acá en el programa. Quiero mostrarles por acá lo que sería la piecita. Yo la he trabajado en este color, pero recuerden que ustedes pueden utilizar el tono que ustedes más les guste, ¿verdad? Vamos a trabajar lo que sería el pringado, que esto lo hacemos con un cepillito de dientes. Vamos a tomar la pintura en el cepillito de dientes y vamos a ir pringando todas las piezas. Una vez que ya lo hayamos hecho, vamos a sombrear a todo alrededor también con pintura para que nos dé este efecto. Cuando ya lo tenemos seco también, le vamos a hacer estas marquitas con pintura para simular que esto es como madera country, ¿verdad?
Acá yo le voy a dar vueltita para que ustedes vean la piecita que ya yo traigo acá un poquito más adelantada. Ya yo le he maquillado los ojitos, le maquillé lo que son las mejillitas y también vamos a trabajar con lo que sería el pirógrafo para darle todavía un poquito más de textura y que se nos vea más bonito nuestro proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer el pirógrafo y vamos a ir poniéndolo en el borde de la carita. Esta sería la carita de nuestra gallinita, ¿verdad? Y vamos a ir poniendo el pirógrafo así. Despacito, no lo vamos a dejar mucho porque si no nos va a hacer un hueco en el fondo. Y lo vamos a ir pasando a todo alrededor. Espero que puedan notar el efecto que nos da el pirógrafo. Aquí lo ven. Ven que nos va dejando como unos huequitos, como unos pellizquitos. Eso es lo que queremos que se nos note para darle una textura más bonita a nuestra gallinita. Así le vamos a hacer a todo alrededor. Una vez que ya nosotros la tengamos así lista, vamos a ponerle o a trabajar lo que serían las piecitas del pico, de la cresta y la partecita de abajo del pico, que son estas, ya yo las traigo trabajadas acá en fondo grueso. Vienen maquilladitas alrededor en el borde y le hemos hecho unos puntitos blancos a lo que sería la cresta y la partecita del pico. Al pico como tal, con pintura negra, le vamos a trabajar como un pespunte a todo alrededor para que se nos vea más bonito. Así, de esta manera, vamos a tomar un pincelito liner y tomamos pinturita negra y vean cómo vamos a ir aplicándola, así. El foam no necesitamos ponerle ningún aditivo especial, ni ninguna gomita, ni o algo así para que la pintura nos pegue, que es una preguntita que me hicieron, entonces quiero que sepan que la pintamos directamente y él es un material tan noble que nos acepta cualquier cosita casi que con la que queramos trabajar con él. Mientras yo termino de hacer esto, les recuerdo mis clases en la sede Mujeres del 2000 los días martes de 1 a 4 de la tarde. Ahí voy a estar para servirles por si gustan llegar a realizar alguno de los proyectos que hemos realizado acá en el canal. Así, de esta forma, terminaríamos con el pespunte del pico. Vamos a empezar a pegar las partecitas para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer. Al ser foam grueso, nosotros vamos a pegar esta pieza no encima, sino más bien en el borde. Vamos a trabajar lo que sería borde a borde para que cuando nosotros demos la vuelta, la piecita nos vaya a quedar, como decimos, al ras, ¿verdad? Que no se nos vaya a ver ninguna de las dos piecitas levantadas. Yo voy a trabajar con esta gomita y lo que hacemos es colocar la gomita con mucho cuidado en el borde de la pieza y vamos a traer esta acá, la medimos y le vamos a colocar así para que nos quede bien rectito. Vamos a tratar de presionar bien las piecitas una contra otra para que se nos peguen muy bien. Así, de esta manera, ya tendríamos pegado lo que sería la cresta. Voy a trabajarles el piquito y lo vamos a pegar en esta parte de acá. Y por último vamos a pegar esta otra piecita que va debajo del piquito, igual con mucho cuidado. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de pegarla en el borde del piquito para que nos quede bien planito, que no nos quede ninguna pieza encimadita de la otra. Así, de esta manera, ya tendríamos trabajada lo que sería la carita. Ya yo les traigo por acá más adelantadita lo que sería directamente la huevera para que ustedes vean cómo la vamos a pegar. Esta partecita la vamos a pegar acá adelante. Igual vamos a aplicar un poquitito de goma. Vamos a trabajar con mucho cuidado esta gomita, ¿verdad? La vamos a traer, medimos y vamos a presionar donde nosotros lo queremos colocar, así. También quiero recordarles la venta de moldes de todos los proyectos que hemos realizado acá en el programa en la sede Mujeres del 2000. Ustedes se dan una vueltita por allá y eligen el que ustedes quieren realizar.
para pegar los costados, vamos a ir poniendo, vamos a ver por acá para que lo puedan notar. Yo voy a correr un poquitito la carita de la gallinita y voy a colocar la goma en esta parte, en el costado. Cuando ya la he colocado, la vamos a presionar. Vean que el pegamento es muy, muy rápido y nos va a ayudar a realizar nuestros proyectos con mayor limpieza, con más facilidad y con más rapidez. Le ponemos a la siguiente piecita, acomodamos y vamos a presionar. Presionamos un momentito y aquí vamos a pegar la siguiente piecita. Como les comentaba, toda esta gallinita está trabajada en imitación country, con pintura, y ella forma parte de un set de cocina, el set de cocina número 1, que lo trabajé a petición de varias señoras que me estuvieron pidiendo cositas para la cocina. Así, de esta manera, vamos a trabajar exactamente igual el siguiente lado de la hueverita. Yo la voy a dejar acá solamente con este lado para mostrarles esta cintita de gros que me encontré, con la cual vamos a trabajar un lacito. Un lacito muy simple, ¿verdad? Y es el lacito que le vamos a poner a nuestra gallinita en la parte de adelante. También ella a los costados tiene unos corazoncitos trabajados con pintura a los dos costados y en la parte de atrás, como donde va la colita. Entonces, eso también lo vamos a trabajar con pintura normal. Cuando ya tengamos hecho el lacito, lo vamos a traer y igual con esta misma gomita le aplicamos un poquitito y se lo vamos a pegar en esta parte de arriba para que ella se nos vea bien coqueta y bien bonita, así. Y para terminar de adornar nuestra gallinita, le vamos a poner un botoncito en el lacito que acabamos de realizar. Lo vamos a presionar con mucho cuidado. No le vamos a poner tampoco mucha goma para que no se nos vaya a derramar. Y así tendríamos listo lo que sería nuestra hueverita. Como les digo, ¿verdad? Forma parte de un set. El set incluye un mayordomo y un servilletero, que también están trabajados en gallinita, como ese que ustedes están viendo ahí en pantalla. El servilletero lo trabajé en fondo negro como para darle un poquito más que esté un poquito más de cubierto, ¿verdad? Como va a ser algo que vamos a estar como tocando mucho para tenerlo en la mesa, entonces que nos cubra un poquito más como la suciedad o algo así. Entonces está trabajado en fondo negro, pero ustedes lo trabajan del color que ustedes gusten. Y a la par tienen lo que sería el mayordomo, que el mayordomo igual está trabajado, son 3 gallinitas, todo está completamente trabajado en fondo. Ahí las pueden ver qué lindas que se nos ven. Y las 3 cositas son las que forman parte del set. Entonces, espero que el set sea de su agrado. Como les digo, a todas las señoras también que me han estado llamando, solicitándome bolsitos y cosas, les pido un poquito de paciencia. Poquito a poco las voy a tratar de ir complaciendo a todas. Voy a seguir pegando aquí mientras tanto la hueverita para que ustedes la vean ya terminadita. Y como les decía, poquito a poco voy a tratar de complacerlas a todas. Y para que recuerden que nosotros trabajamos aquí con mucho amor para todas ustedes. Así, de esta manera, terminamos de pegar todos los laterales de nuestra gallinita y aquí la pueden ver ya terminada. Espero que este hermoso proyecto haya sido de su agrado, que lo pongan en práctica, no duden en visitarnos en la sede. Muchísimas gracias y que tengan un muy bendecido día. ¿Qué curso desea tomar usted en la sede de Mujeres las 2000? Hay cursos muy, muy variados de lunes a sábado organizados en la mañana y en la tarde.
Hay bisutería, madera, muñecas ensambladas, troquelado, muñecas técnicas japonesas, country, pinceladas, también hay pintura en barro, porcelana fría, bisutería, corte y confección, en fin, hay una serie de cursos, como les digo, todos organizados para que usted pueda así compartir con cada uno de nuestros profesionales si se desea especializar en estos campos. También don Armando está iniciando un grupo los días sábados en la tarde de 1 a 4 en pintura. Así que si usted también desea participar en alguno de estos cursos, 22 23 48 80 para que soliciten más información. Ahorita nosotros vamos a continuar con el programa. Nos acompaña la profesora Sandra de Pinceladas. Hola, hola, profe. Hola, buenos días, doña Maureen. Hola, sí, y también les cuento, ella nos acompaña los días martes, ¿verdad? En martes, la mañana, en la sede de Mujeres del 2000. Ustedes pueden irse por allá a recibir clases o bien también hacer cualquier consulta que ustedes tengan a bien con doña Sandra. Por ahora, póngale mucha, mucha atención. Usted que se está iniciando en la práctica de pintura con doble carga o pinceladas, lo puede hacer este proyecto porque es un proyecto para usted, para los principiantes. Pongan atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas. Bienvenidas a su segmento de pinceladas y, por supuesto, acá en Mujeres del 2000. Bien, como lo dijo doña Maureen, si usted está iniciando en el apasionante mundo de las pinceladas, este proyecto que le traje el día de hoy es para usted. Así es que entremos en materia de una vez. Vean ustedes qué súper sencillo está. Yo hoy voy a utilizar un pincel pequeñito, un número 12 de cerda suave sintética, y vamos a humectarlo. Vamos a quitar excesos de agua. Yo voy a trabajar en tono fucsia y en tono blanco. Vamos a cargar y vamos a descargar. Yo me adelanté un poquitito fuera de cámaras, pero usted no se preocupe porque los trazos son exactamente iguales. No hay dónde perderse. Entonces recuerden, abundante pintura, cargamos y descargamos las veces necesarias de tal manera de que el pincel nos vaya a correr muy bien en la superficie. Bien, prestemos atención acá. Yo voy a dejar la luz hacia afuera, que es el, en este caso el tono blanco. Voy a poner mi pincel de punta y voy a presionar. Vengo subiendo acá y bajo por aquí y voy a empatar con el pétalo que tengo a mi lado derecho. Les recuerdo, los pétalos son totalmente iguales todos, entonces ustedes no tienen dónde perderse. Ya me contaminé un poquitito aquí el pincel, no pasa nada, vamos a lavarlo nada más y volvemos a cargar de blanco y de fucsia. Cargamos y descargamos. Y ahora sí, veamos nuestro segundo trazo. Igualmente voy a dejar el blanco hacia arriba. Vengo acá, ahora me vengo hacia abajo, hago un movimiento de onda y empato mi pincelada con el lado derecho del pétalo que hicimos anteriormente. Y así me voy a ir trabajando todos los pétalos que he realizado. El tamaño y la cantidad va a depender de cuán grande usted lo esté haciendo, ¿verdad? Entonces, a más grande, lógicamente, pues mayor cantidad de pétalos. Igualmente, pues el tamaño del pincel, en este caso, sí se va a hacer notar o sí va a tener importancia, ¿verdad? Entonces, así nos vamos a ir trabajando uno por uno, muy despacio. Vea que es exactamente el mismo movimiento. Me vengo hacia abajo, subo, termino en punta por acá. Cargo y descargo las veces necesarias. Yo voy ahí girando ahí mi hojita de trabajo para no estorbarles, ¿verdad? Entonces, la idea es que usted pueda practicar y practicar mucho para que pueda lograr estos trazos. Recuerden también que esto de las pinceladas o a doble carga, como dijo doña Maureen, es una técnica muy versátil, muy, muy versátil. Usted puede personalizar, sus cajitas de regalo. Él puede trabajarlo muy bien en cerámica, en barro, en vidrio, no hay ningún problema. Inclusive ya hay muchas que lo están aplicando a la tela, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tomen en cuenta que pueden aplicarlo a un sinnúmero de superficies.
Bien, aquí ya yo estoy cerrando. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una segunda vuelta de pétalos, pero como lo inicié, como la primera parte. Por eso les dije que ustedes no se iban a perder. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a repetir muchísimas veces. Entonces, vean ustedes, dejo el blanco hacia arriba igual, nada más que bajo un poquito. Blanco hacia arriba, busco la punta del pincel y vengo terminando por acá. Y ahí me voy a ir rellenando absolutamente toda la parte de abajo de la rosa o de la flor de fantasía, que realmente así le hemos puesto al proyecto del día de hoy. Vamos a cargar un poquito más de blanco y un poquito más de fucsia y vamos a ir punta, me vengo para abajo otra vez, voy a ir girando por acá, blanco hacia arriba, punta, vengo hacia acá y vamos a hacer un par de trazos más, punta, acá y vengo cerrando aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Aquí nos ha quedado un circulito, un óvalo, una parte blanca que no nos ha tocado la pintura todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es que con un pincelito redondo de brocha seca voy a cargar con amarillo y con verde. Hago una pequeñísima descarga acá y vamos a hacer en forma ovalada y vamos a ir rellenando el centro de nuestra flor. Vamos a ir dándole vuelta y vuelta y vuelta hasta que ya esa parte esté totalmente cubierta. Voy a ponerle un poquito más de luz, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, ya les dije, en forma circular. Bien. Y por acá ya lo tenemos. Ahora, ¿qué nos vamos a hacer ahorita? Vamos a ponerle un poquitito más de luz con un liner. Vamos a humectarlo. Y vamos a ponerle un poquitito de unos puntitos blancos acá que van a ayudar a rellenar el centro de la flor. ¿Verdad? Rellenamos, rellenamos. Dándole un poquito de movimiento también. Y podemos dejarlo por ahí. Ahora, vamos a trabajar un poquitito en la parte de las hojas, los follajes, ¿verdad? Entonces vamos a tomar, yo tengo por acá uno de 3/4, un poquitito más grande que el otro que tenía anteriormente, y voy a cargarlo de amarillo y de sepia. Sepia, el sepia es un color como un verde muy, muy, muy profundo, bastante, bastante oscuro, y voy a cargar y voy a descargar. Como en la superficie que yo estoy trabajando es también en un color claro, muy parecido a la luz que le voy a dar a la hoja, entonces voy a invertir los colores. Voy a dejar el sepia hacia afuera y el amarillo hacia adentro y voy a iniciar con mi pincel en punta y voy a irme con movimientos muy suaves para la parte de abajo y vengo terminando en punta. Vean ustedes qué fácil. Hagamos, ok, voy a girar esto un poquitito para acá. Amarillo hacia el centro, sepia hacia afuera, igualmente voy a presionar. Me vengo hacia abajo y voy terminando en punta. Y sin olvidar la nervadura de la hoja. Yo voy a seguir trabajando por aquí con la parte de las hojitas y quiero recordarles que los martes tenemos usted y yo una cita en la sede de Mujeres del 2000, en donde voy a compartir con ustedes desde las 9 de la mañana hasta las 12. Ahí estamos dando talleres, estamos evacuando dudas, en fin, usted nos puede acompañar por allá los días martes, que ahí estamos para servirles. Igualmente recordarles también, voy a retocar esta hoja un poquitito más con más pintura, recordarles, perdón, a las amigas de Cartago que estamos trabajando allá desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde en doble jornada. Ahora ya expandimos un poquitito el horario porque el cupo de la mañana ya se nos llenó. Entonces estamos trabajando con otro turno de 2 de la tarde a 5. Así es que si usted está interesada y es del lado de Cartago, pues con muchísimo gusto por allá la estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer de las hojitas pequeñas. Pongo, apoyo y levanto. Pongo, apoyo y levanto.
y aquí un poquitito de follaje de movimiento. Amigas, ustedes tienen en su pantalla parte de los trabajos que estamos realizando en la sede, trazos que usted puede aprender con nosotros. Así es que les invitamos, son unos pensamientos que hemos trabajado ahí en una cajita, pero ustedes con muchísima práctica y con la guía de nosotros lo pueden lograr. Así es que le invitamos a que se anote con nosotros en nuestros cursos, donde con muchísimo gusto les vamos a estar enseñando esos y otros trazos más. Bien, vamos a continuar por acá con la parte de las hojitas, ¿verdad? Ya como para ir haciendo un poquito más completo nuestro proyecto. Vamos a humectar acá un poquito porque se nos ha secado el pincel. Y vamos a continuar acá con la parte de las hojas. Recuerden que esto es de mucha práctica, de mucha paciencia. Por eso les digo, si ustedes son enamoradísimas de la pintura como lo soy yo, pues pincel en mano y a practicar. Punta, apoyo y punta. Y vamos metiendo también un poquitito de follaje de movimiento para no dejar nuestro proyecto ahí, como muy rígido. Igualmente, ustedes pueden elaborar un botoncito, pueden ayudarse a rellenar un poquitito más el proyecto con alguna margarita o alguna hortensia o alguna de las flores de acompañamiento que hemos trabajado ya en segmentos anteriores. Bueno, amigas, ya el tiempo se nos ha ido. Continúen ustedes con más del programa. La próxima semana, si Dios así lo permite, venimos con más. Bendiciones. Hola amigas, qué gusto verlas en nuestro segmento de tejido. Hoy les traigo un cuellito, pero es la puntada lo que más me gusta enseñarles porque es con la aguja jazmín. Ya saben que es una técnica que a mí me gusta mucho por lo fácil que es. Y como les digo, estamos en la sede los martes a la 1 de la tarde por la compra del material, dando la lección gratis de cualquiera de estas puntadas. Ustedes lo van a poder elegir. Este cuellito es calado. Lo vamos a hacer con lana en una hebra. Nosotros con la aguja jazmín podemos trabajar hilos delgaditos, lanas medianas o lanas gruesas. Aquí lo vamos a trabajar en una hebra y es un calado, ¿verdad? La característica que tiene la aguja jazmín es que nos puede dar, bueno, muchas tunecino, crochet, dos agujas, telares, nos da muchas técnicas esta agujita así como la ven. Pero es muy fácil, es muy, muy fácil. Es una técnica que originalmente se creó para niños. Entonces, es bastante fácil. La teoría y todo lo que se trabaja es bastante fácil. Cuando nosotros vamos a hacer un cuellito, por más sencillo que sea un rectángulo, aquí es donde vamos a hacer el montaje en la cantidad de cadenetas que vamos a trabajar. Nosotros necesitamos, como es un calado, sí necesitamos que sean pares. Vamos a hacerle una orillita, yo les voy a enseñar aquí. Ella tiene una orillita que es un poquito más grueso, que siempre nosotros tenemos que tratar de trabajar estas orillas, porque estas orillas lo que nos ayudan es a que no se nos enrolle el tejido, sino que nos quede plano como lo ven aquí. Entonces, a la hora de que nosotros montamos la cantidad de cadenetas que vamos a necesitar, ahí es donde nosotros vamos a dejar aparte esa orilla. Yo aquí hice dos orillas o dos puntos para cada lado y en el centro puedo poner la cantidad de puntos que yo quiera. A mí me gusta trabajar de 20 a 30 puntos este ancho para este cuello. Aquí yo voy a trabajar solamente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, de esos 10 vamos a dejar dos puntos en la orilla a la derecha y dos a la izquierda, pero en la primera vuelta toda la vamos a trabajar básico, el punto básico. Aquí vamos a trabajar dos tipos diferentes de vueltas, una que va a llevar lazadas y la otra que es el punto derecho normal. Es un punto musgo, para que las que conocen de dos agujas, el acabado que nos va a quedar es un musgo.
encalado, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo los 10 puntos. Vamos despacito y ahí con mucho gusto estoy para servirles para cualquier duda. Y como les digo, me pueden encontrar en la sede. Estamos también en Cartago, estamos en Punta Arenas, estamos en Alajuela, así que pueden llamarme para ver dónde les queda más cerca llegar a nuestras lecciones. Aquí vamos a trabajar los puntos y los voy a pasar a la colita. ¿Okay? Cuando yo los paso, la aguja me queda al frente. Es muy fácil, mucha gente me dice, es bien sencillo. Y vamos a trabajar el primer punto normal, derecho, el segundo, derecho. Pero vean lo que yo voy a hacer en esta vuelta, que son las pares, todas las vueltas pares. Hago una lazada y cojo dos puntos juntos. Vean qué fácil, yo aquí les estoy dedicando todo el tiempo, porque también si ustedes quieren mandar a comprar la aguja, yo se las puedo enviar a todo el país con el material igual, me pueden consultar. Ok, lazada y dos juntos. ¿Lo ven? Es sumamente sencillo. Aquí otra vez lazada, dos juntos y me quedan los dos puntos de orillo. ¿Lo ven? Así vamos a trabajar todas las vueltas pares. ¿Ok? Ahí me van a quedar. Vean que yo hice lazada, cogí dos puntos juntos, pero siempre, si yo cuento, me tienen que quedar 10. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Lo ven? No podemos perder los puntos. Siempre nos tienen que quedar de inicio a fin la misma cantidad. Saco la colita, le doy vuelta. ¿Ok? Y nos venimos. ¿Qué hago en las vueltas impares? Aquí yo voy para la tercera vuelta. Sencillamente la trabajo todos por el derecho. Anótenlo y vean qué sencillo, ¿verdad? Entonces, como les digo, todos los puntos por el derecho. Si no, estoy para consultas en mi Facebook personal, Yasmín Gómez Navarro, o en el número de pantalla. Y les agradecería mensajitos de texto o de WhatsApp, porque a veces se me dificulta un poquito contestar el teléfono o hay otras llamadas. Entonces, para darles una mejor atención, me gusta el mensajito, que yo ahí se los respondo con mucho gusto. ¿Ok? Otra vez, esas vueltas, vamos a otra vuelta par, que sería la número 4, y vamos a repetir. En las pares es donde voy a tener cuidado con las orillas. Dos puntos de orilla y vamos a anotar, si no anotaron en la vuelta anterior. Lazada, que la lazada es como cargar la aguja, ¿verdad? Y vamos a tomar dos puntos juntos. Hay muchos calados y hay muchas puntadas para esta aguja. ¿Lo ven? Ahí. Hago otra lazada y tomo dos puntos juntos. ¿Lo ven? Me quedan los dos puntos últimos. Si son pares y nosotros siempre vamos a montar 20, 30, 40, porque aquí podemos montar chales, podemos montar para hacer afganes, para beber, o sea, pueden hacer lo que ustedes imaginen. Como les digo, es muy fácil y muy rápido. Y se las podemos enviar a todo el país, ¿ok? Doy vuelta, voy otra vez con vuelta impar. Y entonces, ¿qué viene? Sí, todas por el derecho. Nada más, vean qué sencillo es. Meto, jalo. Aquí, como detalle, todas las gasitas que yo voy a utilizar o que voy a trabajar, como esta, es la que está en la colita, ¿verdad? En esta colita. Vean el color ahí cómo se distingue. Y yo lo voy a trabajar, ¿ok? ¿Lo ven? Estas van todas por la derecha y así vamos a duplicar y a crecer hasta el tamaño que nosotros queramos. Ahí tienen lo que es el punto básico o musgo no calado de nuestra aguja Yasmín, ¿verdad? Que también lo podemos hacer y fue la lección anterior, esa puntada que les di. Siempre estamos trabajando con la aguja número 8 y esa está en dos hebras. ¿Lo ven? También podemos trabajar la misma cantidad de puntos que nosotros estamos trabajando con este proyecto, pero en esa puntada. Si no, pueden con mucho gusto revisar los programas anteriores y ahí lo pueden revisar en video y yo sé que no les va a costar. Ok, entonces, amigas, vamos a hacer nuestro rectángulo
y sencillamente lo vamos a doblar, cerramos, ¿verdad?, los puntos, y lo vamos a cerrar con los, así como están, con las esquinas opuestas. Le ponemos un botón y así va a quedar nuestro cuello. Amigas, espero que les haya gustado y estoy para servirles. Mil gracias y bendiciones. Bueno, gracias a la profesora Yasmín por acompañarnos hoy y a cada uno de nuestros colaboradores, por supuesto, que estuvieron en esta emisión del programa. Mañana martes, sin falta, no se puede perder este espacio, porque vamos a estarle esperando un equipo humano de profesionales que quiere brindarle a usted lo mejor de lo mejor. Lo que mejor saben hacer, lo que hacen con amor y pasión, se lo quieren enseñar a usted acá en Mujeres del 2000. Así que no se lo pierda a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde o en nuestro canal de YouTube. Que Dios le continúe bendiciendo. Hasta mañana.